Buenas tardes, aquí yo dándole lata otra vez con un nuevo video. Ojalá y se encuentren bien. Y aquí va mi esposo. Hola, buenas tardes. Ahí atrás va mi hijo. Nosotros vamos al centro que vamos a comprar unas cosas de la papelería. Hoy es sábado. Y no sé si les he comentado, yo soy de León, Guanajuato. Y voy a estar haciendo videos. Ojalá y me apoyen. No se olviden, regálenme un like, suscríbanse, déjenme un comentario. Y pues sí, ojalá y esto funcione, porque para mí, yo ya tenía mucho tiempo que yo quería hacer videos, pero no me animaba, porque pues me da pena. No, gracias. Como que me daba pena, pero ya no me tiene que dar pena. Hoy me maquillé, miren. Traigo unos aretes que me regaló mi hija. No es cierto, estos no me los regaló mi hija. Estos me los regaló una amiga. Mi hija me regaló unos de... que parece... son como unos panes de unos pingüinos. Y estos no, estos me los regaló una amiga cuando cumplí años. En octubre. Años y me los regaló. Y mis uñas me las pinté azules. Miren. Y hoy me maquillé. ¿Sí se ve que me maquillé? Y así vamos al centro y no sé si vayamos a comer. ¿Vamos a ir a comer? Lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que quién sabe, tal vez puede ser a lo mejor. Amigos, dejen sus comentarios, digan de dónde son para mandarles un saludo directamente. Si quieren que les pase un saludo mi esposa, algún familiar, algún compañero, háganselo saber por vía un comentario para que lo haga directamente y lo hagan viral a ustedes mismos. Y apóyenos, compartan este video. Y les voy a mostrar un poquito. Nomás discúlpenme si los muevo mucho. Y no sé, duró otro poquito tiempo y la cerraron, quién sabe. Y la gente se me queda viendo, de decir, esta señora loca. Nos quedamos esperando la pizza de Doritos. No, pero sí nos la llevaron. Sí, ese día sí nos llevaron, sí, la de nos Doritos, la llevaron. Pero... y nosotros, como la anunciaban en la tele, ya ven que la anunciaban de con muchos Doritos. No, hombre, nada más como que apachurran una bolsa y les polvorean ahí, es todo lo que le ponen, y es cierto que le ponen muchos Doritos, ¿verdad que no? No, para nada. No es cierto, eso no es cierto. Pero sí, esa vez que fuimos, que no, nos quedamos esperando un buen rato, pero miren, un día los voy a traer aquí, por aquí. Vamos a venir a las Guacamayas, aquí a, ¿cómo se llama aquí? San Juan de Dios. A San Juan de Dios, vamos a venir a las Guacamayas. Ya les vamos a compartir cuando vayamos para Silao a comprar unas tortas. Bien ricas las tortas. Las venden ahí a pie de carretera, pero habrían de ver qué tortas. También ricas las tortas de aquí. Y también tenemos planes de ir al zoológico. Y en cuanto vayamos, pues me los voy a llevar, me las voy a llevar para que conozcan conmigo. Sí les he comentado que soy de León, Guanajuato, y aquí estoy subiendo videos. Ojalá y me apoyen y les gusten. Y al ratito nos vemos. Les vamos a estar subiendo videos de avances que yo y mi familia hemos hecho en la casa. Déjenme las pongo aquí para platicar poquito. Hace unos días, la semana pasada, hice una isla, una barrita. Un desayunador, de hecho ahí está el video. Ya se los compartimos. Uh-huh. Todavía me faltan muchos detalles por realizar ahí en la casa, que es de ustedes. Y paso a paso se los vamos a estar mostrando
pues si ustedes están construyendo, para darles más o menos ideas. Que se den ideas. No, no es profesional. Mi esposo un tiempo se quedó sin trabajo y se fue con mi papá o mis hermanos. Ellos son maestros albañiles. Y pues como mi esposo, la verdad, no es porque lo lleve aquí a un lado, pero bien cabecilla mi esposo. Ay, bien trabajador. Bien trabajador mi esposo. Pero para un tiempo se quedó sin trabajo y se fue con mi papá o con mis hermanos. Y cuando tiene alguna duda o algo, nada más les pregunta, pero no, casi siempre le dicen así vas bien. De hecho, luego les voy a hacer un tour, no sé si estoy bien, por mi casa para que la conozcan. Y en nuestra casa es por un crédito Infonavit, entonces esas casas muy pequeñas, pero pues ya la hemos ampliado mucho, ¿verdad que sí? Mucho. Hemos ido construyéndole. Hemos construido, o sea, ya construimos la segunda planta, pero nos ha costado muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, muchísimo tiempo. Ya tenemos varios años con la casa y así como vamos progresando, pues le vamos haciendo. No hemos tenido dinero para construir de rápido. Así al pasito. No le hemos llevado al pasito, pero al rato, después que mi esposa les enseñe la casa, se van a ver que pues lo que le hemos hecho en realidad, pues sí es un muy buen avance, porque pues ya al construir la segunda planta, dos cuartos, el de mi esposo y mío y el de mi hija. Pero por ejemplo, el baño de nuestro cuarto todavía, ese no está terminado. Ese todavía le faltan muchos detalles, pero hay veces que él no tiene tiempo porque por su trabajo, y hay veces que tiene tiempo pero no hay dinero. Eso. Sí, pero eso ya después les muestro y les subo el video para que me sigan apoyando, y al ratito las veo porque ya vamos a llegar. También si tienen algún comentario, una opinión que gusten dar, déjenlo en sus comentarios. Yo me despido y él que quiere hablar. Déjenos sus comentarios y con gusto podemos considerar alguna opinión para realizarlo en la casa, ¿cómo no? Sí, a lo mejor me pueden decir, ese te miraría mejor esto o así. Que el gusto pues es de cada quien, digo, pues va a ser a mi gusto. Pero una opinión que ustedes me digan, tal vez así o así. Pero sí, ojalá y me dejen su comentario más que nada. Y pues no sé si quiera decir algo más él, porque luego yo me empiezo a despedir y habla, ¿verdad que sí? No, nada más, lo único que les comento es que apoyen a mi esposa. Dejen mucho sus comentarios. Que en mi casa me dicen que estoy loca por hacer esto. Denle like, suscríbanse, en verdad, bien agradecidos porque nos miren. Es un favor que nos miren. Y pues muy agradecidos con eso. Y suscríbanse nuevamente. Y pues muchísimas gracias. Y ya nos estaremos viendo en otro video. Nos vemos. Miren, amigos, aquí ando en el centro. Voy a mostrar un poquito, mira. Aquí va mi hijo. Aquel, este de aquí, este es de pura ropa. Mira. Como en puros laberintos de pura ropa, mira. Y ahorita voy a llegar a donde yo compro mis cosas. Y no sé si me dejen grabar, mejor aquí las dejo. Y aquí andamos. Miren, ahí va mi esposo. Nomás que luego la gente se me queda viendo. Pero no me importa que me vean. Ahorita ya vamos a entrar a Tony y ahí si no me dejan grabar. ¡Ay, corran! Ahí sí no me dejan grabar, porque luego a veces que sacamos el celular y no puedes grabar o no puedes tomar fotos. Así es de que aquí las dejo porque ya vamos a entrar. Pero al ratito los veo. Y ya nos vamos. Solo. Vinimos a surtir.
No, subiendo escalera. Ah, ya viene, mijo. Miren. Ahí viene mi hijo cargado. Y yo aquí traigo otras cosas. Y mi esposo se quedó pagando el estacionamiento. Allá viene. Ay. ¿Qué subimos? ¿Cuántas fueron? ¿Tres? Tres pisos. Está bien, si es que hacemos ejercicio. No, no pasa nada. Estoy bien cansada. Me siento rara. Porque traigo los pelos sueltos. Nunca los traigo sueltos. Siempre los traigo agarrada. Así, levanta, hijo. Todo. Ten. Falta esto. Y ahorita pues ya nos vamos a comer. Y esto es lo que yo me voy a comer. Aquí está el de mi esposo. Ahí está, amigo. Aquí tenemos chiles y papas. Así es de que aquí los dejo. Nos vemos luego. Y llegamos a Walmart. Aquí está Coppel, miren. Ahí está Coppel. Nosotros vamos aquí. A Walmart. Ahí se atravesó alguien, miren. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Mi flaco. Nomás que luego en las tiendas no se puede grabar porque tienen música. Mira. Andamos aquí en Walmart. A ver si no nos checan que andamos grabando. Ah, yo tengo una taza de estas. Bueno, parecida. Nomás que está en cuanto. Ah, es 53. También tengo una de estas, pero es en color negro. A mí me hace falta uno de estos. Servilletero, porque el que tengo me lo llevé de unos 15 años. Ya si me dicen algo, pues lo apago y ya no les voy a poder mostrar. Miren, esta está bien bonita. Para ponerla en el baño. Me gustó este. Pero no tiene precio. ¿Dónde? No lo veo. No, este es de este. Este es de este. No, este no tiene precio, mira. Ni abajo. Ah, yo quisiera comprar de estos para mis baños, pero ahorita no puedo. Este me gustó, es como tornasol, miren. Está bien bonito. Luego por eso no me gusta venir a esta área. ¡Mande! A ver. 100 pesos. Ay, miren, esta es 100 pesos. Me van a decir que soy bien. Miren, van a decir que yo todo quiero, pero ay, yo me encantan los hacer comidas de muchas comidas, pero quisiera un horno. Un día me lo voy a comprar. Y quiero una cafetera. No, pues yo quiero todo. Una batidora. Miren qué bonita está esta. Cuesta 220.
Pero está bien chula, miren. Aquí está esta otra. Esta parece donde va la fruta. Estas cajitas. Y ahora andamos aquí en los cojines, miren. Alguien se atravesó ahí, miren, se agacha. Y los traigo, para que vean. No, muy dulce. Ay, no, no me gusta que huele. La vainilla muy fuerte, no. Ahora, déjate. Ahí está, sí. Esta huele bien rico, miren. Ahí está, ¿qué cuesta? 100 pesos. Ay. Huele bien rico. Miren quién está ahí. Miren, si un día alguien me quiere regalar algo, regálenme un cojín. Un cojín. Está bien chulo, me encantó ese. No sé si me anime a llevarme este. Cuesta 150. Lo voy a echar, si me animo y si me sobra de mi dinero que traigo, lo verán en mi casa. Miren, los espejos. Ahí me veo. Yo compré uno de estos, nomás de otro color. Miren. Ahí estoy yo.